Preséntale a todos mis queridísimos amigos, sean bienvenidos aquí con Proyecto 7. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Aquí estamos preparados, mira. Así es, queridos amigos, estamos nuevamente en una nueva edición espectacular en Proyecto 7. Hoy, desde muchísimos países, escuchen bien. Desde Santiago de Chile, nuestro queridísimo director, Julio Díaz. ¡Bravo! ¡Sí! Aquí estamos. También desde Santiago de Chile, Katy Díaz. La Katy. Desde Venezuela, Ángela. ¡Vamos! ¡Vamos, Ángela, Venezuela! ¡Chuy Pérez! ¡Ay, ay, ay! ¡Chuy Man! ¡El nuevo superhéroe! Desde París, Francia, Eric Hidalgo. ¡Oh! ¡La! ¡Perdido! ¡Ah, no, perdón! ¡El perdido! ¡Voilà, Gisele! ¡Bule, bu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hermana Colombia! ¡Estamos! ¡Uy, papito! ¡Uy! ¡Uy! ¡En la tierra de Carlos Vives! ¡Uy! ¡Parcera! ¡Viva el vallenato! Nada, bueno, queridísimos amigos, hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos opiniones súper mega importantes. Escuchen bien, desde Argentina, desde Colombia, desde Chile y desde México. Así que hoy es un programa de lujo. Así es, nuestro queridísimo Julio Díaz, ¿qué nos cuenta acerca de esto? Bueno, hoy creo que es un programa como todos los otros, pero este tiene un toque especial porque para nosotros es una tremenda responsabilidad. Vamos a escuchar. Así es. ¿Qué dicen la gente de Argentina, de Colombia, de México, de Chile sobre nosotros? Oye, tremenda responsabilidad. Vamos a ver. De hecho, se les dijo a los compañeros que hacían las encuestas que cero, si salía algo que no estaba bien, que opinaban algo sobre nosotros, que lo pusieran. Claro. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ninguno de nosotros sabe qué nos viene allí. Bueno, así que vamos directamente a eso, porque queremos escuchar esas bonitas opiniones que nos hicieron de tantos países y que estamos sumamente orgullosos de ser venezolanos. ¡Venezolanos! Así es. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Mi nombre es Valentina Betancourt, desde Monterrey, México, y me vine a un lugar que estoy segura que voy a encontrar a muchos mexicanos que tengan muchas opiniones sobre los venezolanos. Así que acompáñenme. Cuéntame, ¿conoces algún venezolano así de fondo que tú me puedas decir o darme una descripción de cómo es un venezolano, por ejemplo? Pues mira, yo pensaba que eran un poquito cerrados. Tengo dos conocidos igualmente con mis amigos. Realmente me sorprendieron. Son muy abiertos, se han salido de la fiesta, de que platicado, de jugado y todo. Y a toda madre. Hola chicos, ahora estoy en esta oportunidad con esta hermosa chica mexicana. Cuéntanos tu nombre, Dalí. Dalí, qué bonito, gracias. Mira, de hecho le están dando una arepa. Por eso los quería entrevistar. ¿De dónde conocen las arepas? Bueno, tenemos unos amigos que nos habían hablado de estas arepas y queríamos probarlas desde hace mucho. Entonces, ya por fin se nos hizo y son como que un poco famosas aquí. Qué bueno. Y quería llegar a eso. ¿Conocen las arepas mediante unos amigos? Cuéntenme de esos amigos. Pues, de hecho, él es venezolano. Okay. Y es amigo de unos amigos de nuestro círculo más como íntimo. Pero, como es de allá, nos ha hablado mucho de eso. Qué bueno. ¿Cómo tú podrías definir a ese amigo? ¿Tienes Sí, es como muy calmado. Es muy calmado, pero a la vez le gusta en fiestas y todo. Son muy fiesteros y son felices. Pero muy relajados. Qué bien. ¿Y conocen a muchos venezolanos? ¿Conocen a pocos venezolanos? Yo conozco a pocos, pero aquí he visto varios y vienen siempre como que en familia o en grupos de amigos, tienen como que ese sentido de comunidad muy, muy marcado y está muy padre. Qué bien. Se apoyan entre ellos, por favor. Se ven unidos, qué bueno.
Buenas, mi nombre es Juan Manuel Estrada. Bueno, mi opinión sobre los venezolanos que han venido, que he conocido yo en Argentina, creo que obviamente la mayoría han venido a trabajar, son muy educados, obvio, hay algunos que no, como todos los países del mundo, gente educada, gente no, y la verdad que tengo un buen concepto de ellos, de la mayoría, ¿sí? Creo que han venido de un país destruido y que han venido en busca de trabajar y tener un estilo mejor de vida. Aclaro que obviamente hay gente buena y gente mala, como en todos lados, pero son muy educados, la mayoría tienen, muchos han estudiado, tienen estudio, hablan muy bien, atienden muy bien a la gente, en mi caso, ¿no? En el comercio mío, y son muy respetuosos. Creo que también nos han ayudado a nuestro país, porque lamentablemente hay mucha gente que no quiere trabajar y esos venezolanos que vinieron acá han ocupado el lugar de esa gente que no ha querido trabajar acá. No hablo de todos los argentinos, pero hay muchos que se acostumbraron a no trabajar. Y los venezolanos acá, la verdad que, repito, cayeron muy bien y de hecho la mayoría que vinieron tienen trabajo. Mi nombre es Mónica Ayala. ¿Y qué opino verdaderamente con la mano en el corazón de los venezolanos? Está mal lo que voy a decir, pero sinceramente, después de conocer a los venezolanos, prefiero mil veces a los venezolanos que a los propios argentinos. Y yo soy argentina. ¿Conoces algún venezolano? Por supuesto. Conozco mucha gente venezolana y aparte tengo amigos venezolanos. Y me parece una excelente persona. Todos los que conozco. ¿Qué crees y los que voy a seguir conociendo. ¿Qué crees que pudieran mejorar los venezolanos? La verdad que hasta ahora no sé, porque son muy agradables, son muy educados, inteligentes. La verdad que no tengo nada que decir que tienen que mejorar. En mi opinión personal. Hola, ¿qué tal? Soy Pamela Mamani, tengo 21 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Me han dicho para hacer este video, para dar mi opinión sobre los venezolanos, sobre nuestros hermanos venezolanos. He conocido a muchos de ellos y la verdad que no me arrepiento de haberlos conocido. Creo que son personas muy luchadoras y la verdad que me siento orgullosa y los admiro, porque es muy difícil irse de su tierra, de su gente, y la verdad que siento admiración por todos ellos. Una anécdota que tengo de una amiga mía es que al tenerlo todo en Venezuela se vino acá para poder independizarse y poder estar con su pareja. La verdad que la admiro mucho y la quiero mucho. Ya sabe quién es ella. Y nada, siento admiración. Lo único que puedo decir es admiración por ella. Soy Agustín, tengo 24 años, soy de Argentina, Buenos Aires, y voy a dar hoy mi opinión sobre los hermanos venezolanos que abundan bastante en nuestro país. Yo creo que en busca de trabajo y la mitad en busca de estudios. He tenido la oportunidad de sociabilizar con alguno de ellos, como así en el trabajo, con uno que quedó como amigo, se llama Francisco. Tuvimos muchas anécdotas, ya sea de fútbol, trabajo, salidas, y creo que son muy buenas personas, que no tienen maldad y que vienen en busca de progresar y de progresar, estudiar y hacer lo mejor, ya que en su país no le está yendo muy bien. Y nada, eso, yo creo que son muy buenos y no me molestaría que vengan a vivir acá con nosotros. Bueno, mis queridísimos amigos de Proyecto 7, acá me encuentro con una bellísima, hermosísima colombiana que nos va a dar su gran opinión acerca de los venezolanos. Bienvenida a Proyecto 7, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Yuleidy Betancourt. Yuleidy, háblame acerca de los venezolanos, ¿cómo es tu experiencia con la gente venezolana? No, a ver, me la pusiste muy difícil. Pero di no. La verdad, di la verdad, aquí no hay nada, aquí no se va a quitar nada. Bueno, la verdad mi experiencia para mí pues, ha sido maravillosa,
¿Por qué? Porque pues para este momento pues trabajo para una empresa en donde cual los dueños son dos venezolanos y no, son dos seres maravillosos en la cual estoy feliz. ¿Y qué se te ha pegado a los venezolanos? Cuéntame. ¿Qué se me ha pegado? No, su buen humor. ¿Sí? ¿Te parece que tenemos muy buen humor? Mucho, mucho, demasiado diría yo. Somos muy simpáticos, ¿verdad? Sí, demasiado simpáticos. ¿Y qué malo podrías decir? Porque tampoco es que somos perfectos. Hay gente mala también por ahí. Sí, pero yo creo que es cuestión de oportunidad. Claro. Es cuestión de oportunidad. Bueno, tu saludo a toda la gente que te va a través de Proyecto 7, a través de Sígueme TV. No, un saludo muy especial y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias por tu opinión. Bueno, gracias. Hola, bueno, y aquí estoy desde Colina, Santiago de Chile, con Mauricio Morán, chileno, ¿verdad? ¿Quién conoce a dos venezolanos? A varios venezolanos. Y bueno, como el programa de hoy trata de qué opinan los chilenos de los venezolanos, vamos a preguntarle a Mauricio cómo ha sido esa experiencia con estos paisanos venezolanos y qué tal, qué opinan. ¿Cuál es tu opinión, Mauricio, del venezolano que has conocido? La verdad que un saludo antes que nada para hablar con bastante base. Ok. Conozco alrededor de 10 venezolanos. Ya. Incluyéndome, ¿o no? Sí, ok. Incluyendo. Entre este grupo de personas, 4 mujeres y 6 hombres. Sí, ok. Todos profesionales. Ya. Todos profesionales. Me llama mucho, o sea, no sé si me llama mucho la atención, pero admiro mucho la humildad. Ya. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo, Jesús, es ingeniero mecánico, ajá, pero él trabajaba de operario. Y trabajó 2 años de operario. Okay. Hasta que salió. Pudo trabajar con su carrera. Yeah. Entonces, Janet también. Janet es una persona muy, muy esforzada, que siempre está estudiando, siempre está haciendo un aporte acá en Chile. Y actualmente está estudiando un magíster. Entonces también tiene su buen trabajo acá en Chile, formó su familia, pero el factor común de todo, uh-huh, es el querer ser un aporte. Ya. Por lo menos las personas que yo conozco, uh-huh, tienen ese factor común. Ya. Quieren ser un aporte, ayudan y son sociables. Y la humildad por delante. Sí, sí, por lo menos no me ha tocado un caso contrario. Son humildes. Que bueno, que tú equipo. Sabes que en todos los países existe la gente buena y la gente no tan buena. De todas maneras. Eso es la verdad. Nunca, pero en este caso nosotros queremos en el programa es saber qué opina el chileno del venezolano. Claro, por lo que menos. Que ha conocido. Claro, por lo menos yo lo fui. Y a la hora de amistad, Mauricio, o sea, de comportamiento, de. No, bien. Es verdad que dicen que nosotros somos alegres, que. Eso sí, o sea, hay que admitir un poquitito que son más alegres. Ya. Sí, son más alegres. Son más alegres, la verdad que. Y eso quizás nosotros nos tenemos que contagiar un poco también. Somos más parranderos. Yo creo que podemos aprender entre todos. Sí, yo creo que esa debe ser la finalidad, ir aprendiendo y compartiendo culturas. El mundo es pequeñito. Sí, sí. Y hay muchos millones de personas dentro y da muchas vueltas. Y da muchas vueltas. Entonces. No sabemos cuándo. Yo quizá hoy puedo estar aquí conversando y quizá el día de mañana me vaya a otro país por trabajo. Así es. O quizá me vaya emigrando por algún motivo. No lo sé. Sí. O quizá. Bueno, nuestra historia, que nunca nos imaginábamos que iba a pasar y mira. Ahora también hay que entender de que. La vida a veces cambia en segundo también. Sí, la vida, por ejemplo. Mi Dios lo permita, se me quema mi casa o me da un cáncer o una diabetes y quizá la ayuda venga de las personas que yo menos esperaba. Sí, señor, así es. Entonces, por ello hay que darse la oportunidad de conocer las personas y después ya yo creo que la vida va encajando las personas que a uno lo guían en un camino. Ya. Y ahí uno va haciendo su grupo y todo y va compartiendo. Entonces, ¿tu experiencia ha sido buena entonces con los venezolanos? En mi caso sí. Ya. En mi caso sí, porque personas trabajadoras, personas humildes. De verdad que esforzada, porque todos ellos, su papá, su mamá, su hermano, están en Venezuela. Ya. Y ellos se vinieron para acá solos. Entonces, yo no,
yo amo mucho a mi madre. ¿Y quién no? Pues. Correcto. Entonces, no te imaginas tener que dejarla ahí. Es que es difícil. E irte a otro país. Es que es difícil, difícil. No, Mauricio, imagínate también tener que dejar a tu esposa y a tus hijos. ¿Te imaginas eso? Es complicado. Y eso entonces, ha pasado. Entonces, claro, de repente se arman los prejuicios, las críticas, pero... Uh-huh. Pero detrás de esa historia hay una persona, hay sentimiento, hay un corazón. Y yo he visto personas llorando porque echa de menos a su bebé de 4 años. Porque echa de menos a su mamá, porque su papá está enfermo. Mucha lágrima, entonces, mucha. La verdad que uno igual se quebra. La verdad sí. Que uno igual se quebra y trata de un poco de tener empatía con la historia. Sabiendo que igual es complicado porque... Uno puede empatizar mucho, pero igual no va a sentir el mismo sentimiento así que... Así. Pero un abrazo grande, de mucha energía positiva. Yo me gustan las cosas místicas, yo creo y confío en que las energías se transmiten. Sí. Entonces, mucha energía positiva, un abrazo tremendo y mucha fuerza, mucho ánimo y... Y a darle nomás, a darle, sí. A darle, a avanzar. Para adelante con fe. Con fe, mucha fe. Así es. Y sí, amigos, estamos de vuelta aquí con Proyecto 7. Después de esas opiniones espectaculares, hermosas. Bueno. Un besote a toda esa gente en Argentina, acá en Colombia, en México y en Chile. ¡Mua! Gracias por tanto cariño y sí. Tanto amor. Señor Julio. Bueno, yo solamente quiero decir, agradecerle a las personas que hablaron en estos países. Es una responsabilidad inmensa lo que acaban de decir. Como decimos nosotros los venezolanos, se me aguó el guarapo. El guarapo, así es. Con, qué belleza. Con los comentarios, dígame la señora de Argentina, la señora de Lente, espectacular lo que dijo, que prefería... a los venezolanos que a los argentinos. Tremenda responsabilidad, lo vuelvo a decir. Y bueno, eso es, estas cosas nos llenan porque de tanta noticia mala que llega de lo que está pasando en Perú con los venezolanos, que los están sacando. Una que vi hace poco, un venezolano fue a comprar una mascarilla y la señora que estaba sentada, estaba vendiendo, perdón, la mascarilla, le digo, no, sí. Estas mascarillas solamente son para peruanos, no se le vende a sí. Otra gente. Oye, qué feo. Entonces, bueno, ahí estamos. Terrible. Súper maravillado con las opiniones de todas las personas que acaban de hablar. Chuy, que viviste con esas experiencias acá con los argentinos todos los días, a mí que me encantan los argentinos. Yo ya tú sabes, si no fuera por ese clima tan frío y extraño y tan loco, yo viviría allá. No, bueno, yo creo que ha sido el país más receptivo con nosotros los venezolanos, sí. ¿Verdad que sí? Estoy súper agradecido con todos los argentinos que nos han brindado esta oportunidad de estar en su país, de compartir con nosotros, de fusionar nuestras culturas, porque de hecho, hay argentinos que les encantan las arepas, pero como no tienes idea, los tequeños, sí. Las empanadas de nosotros, bueno. Y a nosotros nos gustan sus dulces, la factura, el dulce de leche... De hecho, hay muchos que ya toman mate también. Pero de verdad, ay, yo creo favor, que qué muy, rico. Muy agradecido, bueno. Con toda la comunidad argentina y desde aquí también le quiero dar las gracias a todos esos argentinos que nos están brindando esa oportunidad, nos abren los brazos para nosotros aportar ese granito de arena en este país tan hermoso. Sí. Chuy, tengo una curiosidad. ¿Cómo te sentiste cuando escuchabas que todas las personas que entrevistaste, creo que fueron 4, si no me equivoco, hablaban también del venezolano? ¿Cómo se te puso ese corazón ahí? No, profe, el corazón se le pone a uno de verdad como una pasa. Pequeño, ese corazón arrugado, de verdad que me llena de orgullo el saber que aquí muchos venezolanos, los cuales somos preparados profesionalmente, y aparte la educación de nosotros. Palabras muy bonitas. Palabras muy bonitas de todas las personas que... Lo que dijeron esas... oportunidad de entrevistar. Y no, la señora que me dijo que prefería a los venezolanos que a los argentinos, esa de verdad, esa me parece una responsabilidad súper grande. Sí. Porque nunca jamás. Una vaina loca, como diríamos nosotros, una vaina loca. Jamás esperé esa respuesta. Y también entrevisté a una persona en una librería donde él me dice que él toma puros venezolanos.
él no quiere saber trabajar con argentinos. El venezolano él lo ve más comprometido, el venezolano él lo ve más responsable, y eso me pareció, excelente. De verdad, unas palabras también de llenan de orgullo. Sí. Saber que Claudia, y estás trabajando. Sí. Y tú, Claudia, tu experiencia cuando entrevistaste, como... Sí, acá en Colombia, pues tuve la oportunidad, como vieron, me entrevisté a una chica colombiana. Ella, pues, ella está feliz porque está trabajando con venezolanos, su jefe es venezolano, y también está conmigo en la oficina. Bueno, yo no estoy siempre con ella en la oficina porque ella le toca afuera, pero entonces ella también, bueno, estoy aquí rodeada de venezolanos, está feliz, está contenta porque se siente un ambiente de trabajo súper agradable, súper bonito, y ahí estamos compartiendo entre colombianos y venezolanos. Ya. Katy, Eric y Ángela no tuvieron la oportunidad de entrevistar, pero ¿qué les parece su opinión de lo que comentaron estas personas? Sí, Ángela, que está desde Venezuela. Ay, Ángela. Debutando hoy. Debutando en España. Claro, Angela. Que sí, bueno, uniéndome a Proyecto 7. Bueno, yo creo que nosotros los venezolanos tenemos esa fama de ser atentos en los demás países, de ser comprometidos, responsables, carismáticos y sobre todo buenos bailando. Así que por eso creo que también somos, por eso es que los demás países sí nos quieren, pues, a la hora de llegar a Argentina, a Perú, a Chile, porque nos conocemos así, pues, como carismáticos, como personas alegres. Creo que es lo importante. Caemos bien. ¡Qué bonito! Bueno. Katy, bien. Eric, Katy. Bueno, a mí me parece que increíble. Me sorprendió la señora, o sea, que prefiero a los venezolanos. Muy impresionante, de verdad. Qué bonito. Muy, muy franca. De verdad, sí. 100%. Mira, yo te voy a decir algo. A mí no me sorprende la capacidad que tiene el venezolano de agradarle a los demás o de adaptarse, porque la personalidad de nosotros es muy completa, ¿me entiendes? Entonces nosotros somos serviciales, somos alegres, la cultura que traemos, entonces no me sorprende que en otras partes el venezolano cale también, porque nosotros somos así. Sí, es que además nosotros estamos acostumbrados a estar rodeados de extranjeros, entonces para claro, nosotros es súper fácil. Toda la vida, nosotros nacimos así. Qué así chévere. Es, así. Bueno, un aplauso para todas esas personas. Sí. Nuestro abrazo. Gracias. A todas las personas que participaron en la encuesta. Ahora, muchachos, vamos a ponerle, como dicen, salsa y condimento a esto, ¿no? Ahora viene, vamos a tratar de ser lo más objetivo posibles. Partimos la historia, el antes del venezolano y el después del venezolano. Pero en verdad, ¿cómo es el venezolano? ¿Cómo es de verdad? ¿Cómo es? Tanto el de bien como el que no es de bien. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cómo somos? ¿En verdad somos alegres? ¿Somos pasados, somos lisos, porque caemos bien, porque caemos mal? No, sí, es verdad. Entonces, si a ustedes les parece, yo por ser el de más edad, voy a comenzar. El más antiguo. El más usado. Como la gente acá, carro usado, el más usado. Entonces, fíjense, yo voy a hablar por primero el venezolano que yo conocí de aquellos tiempos. El venezolano de aquellos tiempos era un venezolano, y cuando hablo de aquellos tiempos hablo del venezolano de los años 70, 80, 90, hasta ahí. Era una persona alegre, solidaria. ¿Cómo olvidar a ese venezolano que en las Navidades le abría la puerta de su casa al vecino, al que llegaba y le ponía comida, le ponía hallaca? Si hacían hallaca, entonces la compartía con la familia, con el otro que estaba en la otra parte. Además, se hacía hallaca para el consumo y también para el que para necesitaba regalar. Y sí. Para regalar. ¿Cómo olvidar ese? ¿Cómo olvidar ese venezolano que yo viví de salir con un 4 y unas maraquitas por la calle Santa Rosa de Pozuelo, la avenida principal de Pozuelo, la fundación, e ir tocando puerta y puerta en Navidad, y la gente salir
a esa hora y no molestarse y agarrar y meter monedas en el cuarto. Llegamos a la casa, ay, qué bonito, más felices que echamos comiendo moco. Serenata. Y que nadie se atrevía a esa hora, nadie se atrevía a hacerte nada, a robarte, a nada. ¿Cómo olvidar esa Venezuela que yo viví, que recorrí en los años 80 cuando tenía como 18 años, en los grupos de gaitas que estuve en hoteles, en restaurantes, de todo, Puerto La Cruz, Barcelona, Lechería? ¿Cómo se llamó el grupo de gaitas? Bueno, el primero lo formamos un grupo de amigos, se llamó Mi Golpe y Son. Ok. Y después yo pasé a Bambuco, que era, llegó a ser el mejor grupo gaitero de la zona oriental. Wow. Y también estuve en Chimana. Entonces, perdón, agarrábamos, vamos a olvidar al venezolano, el sonido lo montamos en una camioneta, llegábamos tocando en las puertas y armamos aquel despelote en las casas, sin cobrar, pero hacíamos la fiesta en Navidades. Entonces, en fin, ese venezolano, carnavales, que le echaba agua al otro y tampoco se molestaba, ese venezolano solidario, ese venezolano, ¿cómo olvidar a ese venezolano que en tiempos difíciles también le daba una mano al otro que estaba al lado? Totalmente. No. Entonces, para mí, yo divido al venezolano en dos etapas. La etapa hasta el año 1990, más o menos, 1990, y de ahí en adelante el venezolano cambió, ¿verdad? Ya no es el mismo, aunque seguimos siendo gente alegre, gente solidaria, gente, pero cambió. Pero para mí, si a mí me llegaran a preguntar en algún momento, ¿cómo es el venezolano? Yo diría una persona alegre, solidaria, trabajadora, soñadora. Y cierro con esto. ¿Cómo olvidar al venezolano de brazos abiertos? Que revisamos la historia, nosotros que estamos en esto, que nos gusta el arte, la música, la televisión, la radio. ¿Cómo olvidar al venezolano de brazos abiertos? Donde sí. tú prendías un televisor y el narrador era Lázaro Candal, español, y el comentarista que estaba al lado era César Díaz, peruano. Ay, y para nosotros esos dos señores eran unos ídolos, pero no, tranquilo, sí, ahí estaban, los admirábamos. Y bueno, nosotros no nos importaba si de qué nacionalidad no. Era. Nosotros nos importaba que estaban en Venezuela, estaban aportando, estaban felices. Así no es. Y nada. ¿Cómo olvidar entonces a ese montón de personas de otros países que brillaron en la televisión? Profe, y esos cantantes, sí. Como por ejemplo Wilfredo Vargas, Celia Cruz, que siempre fueron a cantar a Venezuela. Juan Gabriel, sí. La primera vez que cantó fuera de su país fue en Venezuela. José, sí. No sé si vieron la novela, la película. La serie sí. En Netflix de José. O sea, era una ídola en Venezuela, o sea, yo me acuerdo. Y era uno de los países más importantes para, o sea, de tarima para ir, era Venezuela. Claro. Bueno, mira, hace poquito yo vi una entrevista que le hicieron a Karol G y ella dice que ella empezó su carrera allá en Venezuela. De hecho, la tuvieron hasta en Qué Locura. Imagínate. Bueno, todavía ella, no la conocía nadie. Y sabes que Karol G dice que uno de los grupos favoritos de Yazal Serín en su momento. Imagínate. Ahora. Shakira también, cuando ella llegó con Shakira, su pelo negro, ¿qué? Cuando llegó con es que mira, falso, con el suéter hasta aquí. Ahora que mencionas a Shakira. Mencionas a Shakira, Venezuela era especialista. Yo dije estas palabras ayer y dije que ahora en adelante iba a decir groserías cuando era necesario. El venezolano era a la bola. En verdad, pero ya va, explico, porque a la bola suena feo. El venezolano agarraba y llegaba el artista de otro país. Aquello era una locura. Fanático, sí. Era tuyo. Y los hicimos famosos a un montón de artistas de otros países. Ahora, qué difícil se le está haciendo al venezolano ahora llegar a otro país y que le abran la puerta así como se le abría ya en la televisión venezolana. Entonces, para mí ese es el venezolano que yo conozco. ¿Que en todos los países hay delincuentes? Sí. ¿En todos los países hay gente envidiosa? Sí. ¿En todos los países hay gente egoísta? Sí. Pero ese es el gentilicio, esa es la mente del venezolano, una persona alegre, trabajadora, luchadora y que vivió en un país
súper rico, pero que en algún momento no valoramos, no nos imaginábamos lo que iba a ocurrir, y bueno, ahí está. Entonces, bueno, ahora les dejo para que... Ahora vengo yo. Se desvistan, ustedes se desvistan. ¿Quién es la reina del sur? Digan la verdad. Claudia, ¿cómo es el venezolano? Yo soy de la época de Salserín, de Cervantes y Flores. Ay, ay, ay. De René y Remy. Y yo te pregunto, ¿cómo es el venezolano para ti? ¿Cómo es, Claudia? Del Club de los Tigritos. Bueno, imagínense, para mí era todo mágico. Yo me acuerdo que para nosotros era la época del venezolano, estaba barato, dame dos. Era del que viajábamos todo el tiempo para Estados Unidos, a Miami, a Disney. Éramos esas personas que nos pasaban. Ah, Claudia, pero tú eras mío, Aria. Bueno, no sé, pero yo pensé que no. Pero ahora me doy cuenta de que sí. Sí, porque eso lo veíamos, pero no sé, yo lo veía normal. O sea, éramos de las personas que salíamos a Disney. O sea, muchas personas, tú les preguntabas, y habían ido a otros países. Viajábamos mucho, era ese tipo de personas que somos muy alegres, muy chalequeadores. Yo creo que a veces caemos mal porque somos un poquito sarcásticos. Y a todos le sacamos un chiste. A todos, sí, sí. Pero un poquito pesaditos en ese sentido, ¿no? Porque a veces nos pasamos. Dígame, Claudia, dígame los maracuchos. No, los maracuchos son bochincheros, pero bueno. No, esos son lo más. Y los orientales, métete, yo me acuerdo de Puerto La Cruz, del Paseo Colón, cuando íbamos a patinar en Plaza Mayor, que antes, o sea, Plaza Mayor lo hicieron en este tiempo. Plaza Mayor. Yo estaba en el mundo de los chiquitos, me acuerdo, y hicimos los comerciales de televisión, eran maravillosos, ¿eh? Sí. Era lo máximo, lo que más esperábamos a final de año eran los comerciales de televisión de fin de año. Y bueno, me tocó uno de TVO donde todos salíamos patinando y entonces cantábamos, bailábamos. Era un canal regional, pero era un súper visto programa donde está en el mundo de los chiquitos. El mundo de los chiquitos, no sé si se acuerda usted, señor Julio. ¡Mira! Ajá. ¡Claro! Y entonces, ahora, y veíamos también el Club de los Tigritos. Les iba a comentar que también estuve en un musical en Plaza Mayor con su... ¡Ay, qué emoción! Sí. Muy chévere. Katy. Julio. Háblanos. En Soy Para Ti estuvimos en un musical en el Mensaje Navideño. Ah, pero es que tú, o sea, tú estás más adelante. Claro. Está en otra generación. Estamos en los finales de los 90. En los millennials. Lo que estábamos muy chiquitos. Yo estaba muy chiquita. Yo tenía que 12 años. Yo no había nacido todavía, creo. No había nacido Katy. Ay, no, se había nacido, lo entonces, que pasa es que estaba recién nacida. Claudia, según tu experiencia, en resumen, entonces, ¿cómo es el venezolano? No, bueno, éramos totalmente alegres, éramos divertidos, todo era felicidad, no había esa delincuencia que hubo ya después en el 2000. Me acuerdo de la gente que se reunía en las calles a tomar, a beber, a echar vaina. Uh-huh. No, bueno, en mi caso yo jugaba de chiquita, jugábamos afuera, jugábamos en mi Venezuela, me acuerdo. Patinábamos, la gente se nos quedaba viendo porque yo, hola amigos, estamos aquí en mi Venezuela. Volábamos en la calle Concordia de Puerto La Cruz, que era una a media cuadra del terminal de pasajeros y echábamos broma ahí, todos éramos un poco de niños, de eso no... Bueno, también me acuerdo de la gente que pasaba por la calle, se nos quedaba riendo, nos echaban vaina. O sea, era en resumen, para mí éramos muy alegres, o sea, siempre fuimos muy alegres. Bien. Ya todo empezó a cambiar después del 2000. Vamos, Ángela, en pocas palabras, bueno, ¿cómo es el venezolano para ti, si te preguntan? Bueno, yo soy de Somos Tú y Yo para acá. ¡Ah! No. También, mi vida, también. Yo soy de Phineas. ¿Qué te pasa? Yo también vi Somos Tú y Yo. Bueno. Soy Luna, ¿oíste? No. ¡Ay, Dios mío! Venezolano, Ángela. Espectacular. A mí me encanta la gente venezolana porque nos identificamos
como personas atentas, Claudia, chicos, de verdad, mira, eso no lo vamos a perder por nada del mundo, tengamos lo que tengamos, siempre vamos a estar ofreciéndoles a las personas lo que podamos tener en nuestra casa. Y que hace poco estuve recordando que en una de las vacaciones fui a un pueblito, porque me encantan los pueblitos, en el estado Aragua, en Maturín, y de verdad que me atendieron tan chévere, tan fenomenal, que es lo que yo digo, es la vibra del venezolano. Tomé café en leña, comí arepas en leña, o sea, lo más chévere lo pude pasar con esa familia que nos atendieron sin conocernos. Está muy bien, o sea, que llevaste para leña. Para lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, ya. Ahí estaba la leña, mira, cortaron unos palos. Pinazo, papá. Eso es lo que tenemos nosotros. Pero ¿Ustedes no han probado el café en leña? Chuy, ¿el qué? Chuy. ¿El qué? ¿El café? No. Las arepas, leña. Sí. Las arepas. Cuidado. Sí. Yo conocí a Chuy en el Alirio Arriaza, el colegio, que yo estaba a clase ahí, y yo lo vi una vez llevando leña. Dios mío. No, ya va. Aclaro. Iban a hacer una fogata. Los muchachos pues, le permitieron quedarse. Llevaban su leñita para prender la fogata. Y así ¿verdad, Chuy? Eso es cierto. Y yo les di leña a todos. Sí, es así. Ay, papá. Hasta los profesores llevamos leña. Dios. ¡Qué peligro, Chuy! ¡Qué peligro! No, vale, de verdad. No puedes hablar de verdad, en serio. No podemos hablar en serio. De verdad que es serio. No. Eri, ahora vienes tú. Eri, de verdad, ¿cómo me recibieron? La respuesta de todos es importante, pero la de Eri yo la voy a considerar más, porque estamos hablando de otro continente. De Europa. Y de los franceses que siempre han sido vistos como el glamour. Claro. Entonces, Eric, esa comparación, Dino, para mí el venezolano en comparación con el francés. O sea, para mí el choque es porque, bueno, nadie es un secreto, mi risa. Sí. Es, mi amor, un poco silenciosa. Un poco modo avión, modo silencioso, claro. Modo humor. Ay, cuando la primera vez que yo me he reído en clase, todo el mundo ha dicho que... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No. Vale. Es una alarma de un incendio. No, pero que lo callen, te lo juro. Eri, porque en Francia se ríen así. Una amiga, que ya ahora es amiga mía, realmente. Y nos decía, marico, yo te detestaba al principio que decía callen. Te lo juro. Y ahora es como que coño, bonito. Llegó como el chaucero. Claro, el escándalo. Yo llegaba el escándalo. Y que, ¡bonjour! Bueno, entonces, ¿cómo la dice? ¡Oh, Claudia! ¡No! ¡Esa risa tuya! ¡No! ¡No! Todo el mundo la. ¿Sabes que el francés habla bajito? En los franceses todo el tiempo hablan bajito. Hasta que llega uno. ¡Bueno, mi amor! ¡Mi lindy, Paco! ¡Ay, cómo la vergüenza! Así son. La vergüenza, total. O sea, Eric, o sea que tú estás diciendo ahí escondido que nosotros somos escandalosos. Bulleros. Un poco. En comparación a los franceses. Pero muy bulleros. O sea, tú puedes tener aquí una conversación. Aquí también pasa. Sí, aquí pasa, sí. Aquí hablan muy bajito. Pero muy bajito. Y cuando nosotros hablamos, la gente se queda así, coño. Pero yo no te digo que. Aquí tú no vas a ver a alguien llamándolo de una acera a otro. ¡Mira, fulano! Y ahí sabes, este no es de aquí. Te pasó, ¿verdad? Por lo menos un ejemplo. Ay, no sabía pasó, esto. No, aquí este no, por lo menos pasó. No es de aquí. Pasó Chuy por allá. ¡Eh, vale, mi hermano! Aquí los colombianos son más bulleros que los venezolanos. Tampoco. Oye, hermano, ¿usted qué, mi hijo, por allá, eh? Mira, o te saludan de lejos. ¡Eh, vale! No, aquí no. O vamos a ponerlo más todavía. Mira, coño de tu madre. Porque allá le hice. Sí, así mismo. No, págame. Mira, págame. ¿Sabes cómo son también los españoles? Ajá. Los españoles son como nosotros también. Porque yo estaba en un restaurante y una señora se ha parado de su mesa y se ha ido porque estaba harta de los españoles, te lo juro. Es un nuevo que no. Y lo dijo obviamente francés y yo entendí todita la verdad. Claro. Pero que te lo diga, tío, que yo era socia de la hermandad gallega de Valencia. Mire, muchachos. ¿Cómo hablaban de duros los españoles? Y cuando jugaba. Dígame cuando,
Cuando pasamos, cuando pasamos en un carro y vemos una parejita en una esquina, ¡monta claro. en un rancho! ¡Llévatela pa' Wendy! ¡Llévatela pa' Wendy! Eso es verdad. Esas vainas son de venezolanos. Total. O sea, somos ordinarios también. Vamos a reconocer que somos ordinarios. No lo claro, es, pero lo ordinario va con lo jodedor. ¿Eh? Claro. No, no. Sí, pero somos porque... ordinarios, pero nos comportamos también, cuando, dependiendo del lugar. Sí, claro, es verdad. Sabemos verdad. Comportar. Sí. Claro. Aquí en Colombia la gente no es así como en Venezuela, que son piroperos, los hombres, así. Son muy poquitos. No. No. Y aquí en Venezuela. Son muy poquitos. Aquí es prohibido. Pero así como que te lo dicen bajito. En sí. Yo me aquí tú no escuchas prohibido. Aquí en Argentina tú no escuchas eso. Mira, aquí en Argentina tú no escuchas eso, que adiós suegra, no, que esa madre se hizo para volar papagayo. Mira, Claudia, me imagino que cuando tú has salido con tu esposo, más de una vez te han dicho, en Venezuela de repente sí pasa, va una mujer con, pa' cuñado, y saben que es el esposo. En Venezuela es horrible. Cuñado, le dicen. En Venezuela o si va, o si va con color suegra, le cambio ahí por mi pai, qué tal, que no se quede demasiado. Profe, y si la mujer lleva un niño, mami, yo te lo termino de criar, si va. O si va vestida de verde, eso, mami, si eres verde, ¿cómo serás madura? Exactamente. No jodas. Y no hablemos entonces de una fiesta, de un matrimonio, unos 15 años. Empiece el peo antes de arrancar la fiesta. ¿Quién carajo se va a llevar la vaina, el adorno que está arriba en la mesa? El centro de mesa, el centro. Se ponen a pelear. El centro está apartado. No, y lo arrecho que terminan negociando. Bueno, vamos a hacer algo. Yo me llevo la botella y tú llevas el centro de mesa, pues. Claro. Mira, Chuy. Mira, le dice al mesonero, que... mira, la próxima ración de tequeño por mí, ¿oíste? Claro, para esta mesa. No, aquí en la fiesta no hay tequeño, qué horrible. Ay, uy, esto es horrible, no hay tequeño, eso no existe. Ay, tú te mueres. Ay, Dios. ¿Cómo extrañamos mira. Esas cosas, no? Que a nosotros nos parecía ordinario también, pero la extrañamos. También, sí. Chuy, vamos a darle chance ahora a Chuy. Chuy, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo es el venezolano, Chuy? El venezolano para mí es trabajador, optimista y, por supuesto, alegre. Porque de todo siempre sacamos un chiste, así por más adversa que se vea la situación, siempre claro. sacamos un chiste. Somos optimistas, ¿por qué? Porque así estemos mal. Quien nos pregunte, vamos a decir, ¿cómo está todo? Estamos bien, gracias estamos a Dios. Estamos bien, sí, sí. Estamos vivos. Es una cosa que tiene el venezolano. ¿Ves? Y es una de las cosas que me gusta mucho, aparte de que somos muy bromistas, que siempre vamos a estar con una sonrisa oreja a oreja, independientemente de la situación que se nos haya presentado. Y bueno, así es que yo catalogo al venezolano, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, mira, yo agrego y comparto con Chuy. Yo subí hace 2 o 3 días, el día que el 27 de mayo, se cumplieron 13 años del cierre de Radio Caracas Televisión. Si ustedes, los que no lo han visto, los invito. Sí, hay un López, video cortico de Poppy, que él canta la canción Mi Amigo Dios. Ese día, las personas que estaban ahí se estaban quedando sin trabajo. Y había gente con 50 años allí trabajando. O sea, imagínense el peso. Y había gente ahí adentro, la mayoría, que como que se le estaba muriendo un familiar. Y con todo y eso, lo que acaba de decir Chuy, lo respaldo. Señores, había todavía fuerza para reírse, para brincar, para saltar, faltando 5 minutos para el cierre, para cantar. Y ese es el venezolano. El venezolano es una persona que así se esté hundiendo el barco. Coño, todavía, no joda, están tocando tambora. Va a buscar la puerta del Titanic, pues, Luis. Sí, todavía dice. Entonces, para mí, totalmente. Y hay una anécdota que... se me olvidó ahorita, ya la voy a recordar, muy bonita también. Cuando me acuerdo. Ay, la profe. Le mando por mensaje en un momento. Mira, eso la cejuela. Claro que también se le olvida la vaina. No, esa es la cejuela. Cejuela juventud. Eso le pasa por tanto chalequeo. Ah, no, ya me acordé. Cuando me acuerde le digo. Oye, qué bueno. ¿Se acordó? Cuando salió la noticia
de que Trump, que se movió la vaina, que aparentemente podían ingresar a Venezuela y tal, y salir de esta gente, ¿no? No se me olvidan las palabras de Eric. Yo me quedé sorprendido. Francia, que es Europa, país desarrollado. Eric, gracias a Dios, bien económicamente allá. Y dijo, yo me voy. Yo me voy, señor Julio. Yo estoy entre los que se van. Yo también. Claro. Entonces yo dije, ese es el venezolano. ¿Por qué? Porque, coño, somos así. O sea, creamos un ambiente que es difícil volverlo a tener en otro país. Es complicado. Claro. Complicado. Sí. Entonces, bueno. Sí, es que desde chiquito, cuando comenzó todo esto, yo me acuerdo que yo lo único que decía, no, yo me quiero ir de Venezuela, yo me quiero ir por otro país, porque esto se va a poner claro. feo. Sí, o sea, yo desde chiquita lo veía, desde chiquita yo sabía que eso iba a pasar. O sea, que esto que estamos viviendo, esto iba a pasar. Desde uno, desde chiquita ya uno, no, me tengo que ir a vivir a otro país, Porque o sea, eso fue lo que nosotros empezamos a vivir a partir del 2000. O sea, no, yo me quiero ir del país, porque yo sé para dónde va esto. Entonces, de hecho, tengo amigos, nos empezaron a quitar la alegría poco a poco. Pero sí, hay gente que tenemos. No, pero no han podido. No han podido, pero nos querían quitar. Firme. O sea, poco a poco nos fueron como inculcando eso, ¿sabes? Pero yo aquí estamos. Con ese gobierno. Aquí estamos un grupo de venezolanos afuera y otros que todavía están luchando allá. Nos estamos negando a morir para adelante, aunque, bueno, como decían por ahí, vamos a morir con las botas puestas. Es que estamos afuera, pero hacemos todo lo posible por... O sea, en este momento nosotros con Proyecto 7 nos estamos uniendo de otros países y estamos tratando de alzar una voz para nuestro país. Bueno, este proyecto es un ejemplo de lo que somos los venezolanos. Qué bonito que nosotros, cada uno, yo no me imaginé nunca esto, en cada país donde estamos, hayamos podido tomar de nuestro tiempo y decir, sí, vamos a unirnos. Ese es el venezolano. Así. Profe, ¿sabes una de las cosas que también el venezolano, que es muy familiar, es muy, ¿sabes? Es muy unido. Sí. Y eso me lo comentaban muchas personas aquí en Argentina. Oye, ustedes tienen esa costumbre de siempre estar pendiente de su familia, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos. Y ustedes piden la bendición. Ellos, aquí esto nunca lo vas a escuchar. Bendición, mamá, bendición, aquí papá. Aquí tampoco. Eso no existe. Y la gente pensaba que mi mamá se llamaba Bendición. Y le decía, aló, mamá, bendición. Y bueno. Ah, bueno, y esa es otra cosa con la que nos hemos conseguido en varios países. Ay, no hay esa bendición que bendición, mamá, bendición, papá. Colombia sí. Colombia. Bendición, mamá. Claro. No, aquí no. Mami, no, papi. Aquí le dice mami, papi. Mira, pero ven acá, tú allá en Venezuela, a ti te invitaban por un cumpleaños y tú no conocías ni al cumpleañero, ya a los 2 minutos ya estabas sentado echándote un palo de ron, bebiendo cerveza, y ese era tu mejor amigo de hace 10 años. No lo conocías. Y le pedías torta para tu mamá y para tu abuela y para tu mamá. Ah, claro, ya había que llevar a todos para la casa. Mira, una pregunta, ¿Ángela se quedó muda o qué pasó? No, Ángela se fue, se le cayó la conexión. Ah, caramba. Ya saben cómo estuvo en Venezuela, ¿viste? Ya sabemos que estamos, ya sabemos que está en Venezuela y bueno. Oh, yo le dije, bueno, mira, vamos a ofrecer excusas porque no vayan a pensar que Ángela, no sé, le pasó. Se desmayó. Se desmayó, exacto. No. Es la conexión tan mala del internet que hay en Venezuela. Bueno, mira, yo soy de la generación, ya más o menos de las últimas, yo nací en 92. Generación S. Claro, la generación. Yo soy de los millennials. Como Ángela dijo que somos tú y yo soy de Hannah Montana para acá. Ok. Yo también disfruté de ese venezolano humilde, de ese venezolano que era amigo de todo el mundo. Tú llegabas a una casa y te abrazaban. La mamá de tu amigo te decía, hijo, tú le pedías la bendición. Y yo creo que a pesar de todos los problemas que hemos pasado, el venezolano sigue siendo igual. Lo que pasa es que ha tenido muchas dificultades. Pero el venezolano igual tú le preguntas al que esté allá, estamos bien, mijo, aquí echando para adelante, te celebran un cumpleaños, están pendientes de ti, tú llegas a una casa y así tengan un poquitico de pan o un café, igual te lo ofrecen. El venezolano por dentro, sea lo que sea, y haya pasado lo que haya pasado, sigue siendo una buena persona. Como en todas partes, está el sinvergüenza, el falta de respeto,
el sinvergüenza, pero el venezolano es bonito de corazón y eso lo hemos demostrado en todas partes. Así es, Katy. Totalmente. Bueno. Muy bien, Katy, así es. Ajá, que yo quería decir que para mí esta etapa que estamos viviendo es para prepararnos y aprender todo lo que podamos del país donde estamos viviendo para luego, cuando todo esto pase, regresar a Venezuela y con las herramientas que ya aprendimos, entonces inyectarlo, nutrirlo. Exacto, todo lo que podamos para... Así para es. Nuestro país. Perfecto. Y todos estamos haciendo como un posgrado afuera. Claro, estamos estudiando. Bueno, Claudia, usted encárguese de cerrar. Totalmente. Bueno, ahora sí, queridísimos amigos, muchísimas gracias por su amor, por su sintonía, por su cariño. Recuerde este video, darle like, comentar, enviárselo, compartírselo a todos sus amigos, porque recuerden que somos Proyecto 7, somos venezolanos en 5 países. Of the sea, I'm breathing.